Buen día, aquí estamos iniciando Revista Hora Estelar. Es en la mañana del martes 19 de marzo. Hoy hay un aniversario que el pensante lo va a hablar, me imagino, más adelante. Estamos en Revista Hora Estelar, una presentación por Teleuniverso, originando en la ciudad corazón, Santiago de los Caballeros, en la República Dominicana, con retransmisión por 101.9 Dale y las plataformas digitales que tenemos, Teleuniverso y HT Group. Así es que con ustedes, aquí estamos para ofrecer informaciones, comentarios y bueno, y algo de alegrar la vida, porque la vida es corta y hay que disfrutarla cada quien con lo que le guste. Así es. Así es. Buen día, Carlos Manuel Estrella. Buenos días, señor Frías y Carela. Saludo al teleauditorio en este día histórico. Es martes 19 de marzo. De acuerdo al santoral, también hay una festividad importante dentro de los santos de la iglesia, porque hoy es día de San José. Ah, sí. El patrono de San José de Ocoa. San José de las Matas. De los Llanos, de Yamasá, no, de Matanzas y de San José de las Matas, Sajoma. Y el aniversario de la Batalla de Asua, la batalla del 19 de marzo de 1844. Las efemérides nos recuerdan, además de ese hecho, algunos acontecimientos importantes en la historia. Por ejemplo, en 1812, antes del nacimiento de la República, en la isla de Santo Domingo, teniendo como lugar específico la ciudad de Santo Domingo, tiene efecto el acto que se denomina juramentación de la Constitución de la Monarquía Española, votada en Cádiz, España, y es la famosa Constitución de Cádiz de 1812, que estableció una serie de derechos y que se tiene como referente, aunque fue una constitución de vida efímera. Entre sus principales disposiciones estaba la eliminación de la censura de prensa para las publicaciones. Fue uno de los avances, pero era una constitución tan liberal, y así la consideraron, que a poco tiempo debió ser derogada. Sin embargo, ejerció influencia inclusive en la futura redacción de la Constitución Dominicana de 1844, la de San Cristóbal. Hablamos de la Constitución de Cádiz. Precisamente en 1844, la efeméride principal del día es que en esta fecha se libra el primer combate significativo, el primer enfrentamiento entre las fuerzas dominicanas de la naciente República, bajo la dirección del general Pedro Santana, contra los invasores haitianos. No tenía ni un mes de proclamada la República y hubo este enfrentamiento en el sur, en Asua, que las tropas dominicanas se habían retirado horas antes de este día de Sabana Buey y dejaron sin defensa el campo de batalla de Asua. Sin embargo, los patriotas, comandados por Santana, se impusieron a los haitianos en este primer enfrentamiento después de la independencia. Y el otro hecho que voy a resaltar tiene que ver con la historia de la comunicación de radio y televisión en el país, pero específicamente la radio, porque en 1943 inició su transmisión desde la ciudad de Bonao, en el centro del país, la radioemisora La Voz del Yuna, que fue toda una historia y que fue fundada por el hermano de Trujillo con grado de general,
José Arismendi Trujillo Molina, que era conocido por el sobrenombre de Petán Trujillo. Lo voy a dejar ahí para dar entrada a la bienvenida a la dama que engalana este escenario, la periodista Iliana Rosario. Buenos días, Carlos Manuel Estrella. Buenos días, Jaime Tomás Frías. ¿Qué tal? Los buenos días a todo nuestro público en Revista Hora Estelar. Hoy ya es martes 19 de marzo, una fecha histórica tal y como lo destaca Carlos Manuel Estrella en las efemérides de hoy. Estaremos también pues destacando justamente más adelante estos detalles de una gesta patria tan importante, un acontecimiento patrio tan importante. Me imagino que habrá actos en Asua. Sí, sí. Me imagino actos también oficiales que, de la Comisión Nacional de Efemérides Patrias. Encabezando algunos de esos actos. Eso es lo que no sabemos, porque hoy es el último día para el presidente hacer inauguraciones. Entonces está todo vapor inaugurando obras. No sabemos si eso le dejará tiempo para participar de los actos patrios por el 19 de marzo. Hay dos hechos más que quiero decir de la fecha. Uno es de carácter deportivo, 2013, inolvidable, el 19 de marzo de 2013, hace ya 11 años, que el equipo de República Dominicana en pelota, en béisbol, se convierte en el primer conjunto en llegar a las finales del Clásico Mundial de Béisbol invicto, al ganar los 8 juegos en forma consecutiva, representando una nueva hazaña en esa disciplina deportiva, y además coronándose luego con el título de campeón en 2013 de ese inolvidable Clásico Mundial. Y hoy, en otro ámbito, a nivel internacional, hay que recordar una celebración importante, porque hoy, el año pasado, hace un año, en 2013, la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, la UNESCO, definió el día de hoy, lo dedicó a Día Mundial del Aprendizaje Digital. Así que los analfabetas digitales, que somos muchos, tenemos que ser estimulados hoy por esa celebración. Bueno, no, estimulamos, pero se nos hace un poco difícil, pero hay una parte que... Por lo menos ya sabemos las vocales ya. A, B. Ah, sí, no, las vocales son A, B, C, D. No, nosotros no somos nativos, pero somos inquilinos digitales, y ahí vamos aprendiendo, y me incluyo porque a mí no me tocó esa época de inducción temprana. Resulta que las mujeres como que tienen más facilidad que los varones para conocer de tecnología. Es que por la conectividad cerebral del varón es mucho más fácil para él concentrarse en temas tecnológicos. Nosotras nos dispersamos mucho más fácil por la misma característica emocional que tenemos. Hoy también es día del artesano. Pero por lo menos para asuntos de rédicos, a veces las mujeres somos habilitos. Bueno, una percepción interesante. Hoy es día del artesano, o sea que la felicitación a todos los artesanos dominicanos e internacionales. Como artesano, nada. Que tú no eres artesano. No, no hago nada. Ni siquiera artesano de mujeres. ¿Y quién hace una mujer eso? No, porque la artesanía tiene que ver con el embellecimiento, con el trabajo de las manos. Bueno, no sé, ahí me estoy poniendo creativo. Manosearla, yo sí, eso sí. Hoy es Día Mundial también del Trabajo Social, así que la felicitación a todos los trabajadores sociales. Una carrera digamos que una labor que se reconoce muy poco en la República Dominicana. No hay una formalización del trabajador social, pero ciertamente existe, sobre todo en esas instituciones que trabajan en favor de la niñez dominicana. Y bueno, destacar, porque Carlos Manuel hablaba del ámbito deportivo y de esa hazaña interesantísima que tuvo el equipo dominicano en el 2013 con el Mundial de Béisbol. Lamentablemente no tuvimos la misma suerte el año pasado, pero destacar que la Liga Dominicana de Béisbol ya dio a conocer de manera formal que la próxima temporada invernal, otoño invernal 2024-2025, será dedicada al señor José León Asensio. Sí, esa es una decisión muy importante que fue anunciada ayer tarde por el presidente de la Liga Dominicana, una decisión unánime a favor de José León. Hay una imagen que le voy a compartir. Sí, que es la imagen. Una
formal, una imagen oficial que Liga compartieron con el detalle del torneo, de los años del torneo y la dedicatoria que tendrá. Recordemos que todos los años el torneo invernal de la República Dominicana tiene una figura del deporte trascendente a quien se le dedica este torneo, y en este año yo de manera particular me parece sumamente atinada la decisión, sobre todo por todos los aportes del señor José León Asensio en el deporte dominicano, así que quienes no lo sabían, será dedicado a su nombre. Pues entonces ya tendremos ahí la imagen en breve, de que aquí está en pantalla ya que el torneo otoño-invernal 2024-2025 está dedicado a José León Asensio, inmortal del deporte dominicano como propulsor, fallecido recientemente, un gran patrocinador de actividades deportivas en general, el béisbol en particular, y quien además fuera accionista de Águilas Cibaeñas y que participara en uno de los primeros campeonatos ganados por el equipo en su calidad de miembro de la junta directiva. Ese es un detalle que también abona la justificación de esta dedicatoria que ha sido muy bien recibida en los círculos deportivos del país desde que se dio a conocer ayer tarde. Pues entonces vayamos a las noticias. Diario Libre cada día está haciendo un resumen de lo que tiene que ver con la situación en Haití. Dice que el CARICOM cierra acuerdos sobre Consejo Presidencial de Transición en Haití. Según Le Nouvelis, el periódico, ya hay 6 miembros. La línea fronteriza está controlada. El país seguirá evacuando a dominicanos que lo soliciten y ayudará a otras naciones. Hay que conocer y esperar cómo van a recibir los haitianos y los dueños de bandas y los poderosos de Haití este consejo, quienes serán estos salvadores. La ONU dice que inició entrega de ayuda humanitaria por puente aéreo entre Haití y República Dominicana. Estados Unidos sobre evacuar a estadounidenses de Haití es una situación fluida y dinámica. Ayer llegó el primer avión con evacuados estadounidenses, llegó al estado de la Florida. Dominicana respaldará a países que requieren apoyo con evacuaciones desde Haití, esto lo reiteró el ministro de Defensa. Bandas haitianas queman una Rencar, una tienda de alquiler de vehículos, de propiedad de 2 empresarios que tuvieron que escapar por Pedernales. José Horacio dice que ojalá no le regalemos el Congreso al PRM. Se debe ser un candidato a legislador. Es candidato, pero es legislador actual también. Ah, bueno. José Horacio es candidato por el partido Opción Democrática y es diputado por el mismo partido al Congreso Nacional. El presidente entrega obras a premiado por plazo legal. Solo le queda el día de hoy para inauguraciones estatales. El presidente destaca la labor del CAE y dice que la semanal sigue porque rinde cuentas. 3 muertos, traslado de presos y desesperación por incendio en La Victoria. Las autoridades se apresuraron a informar que había sido un cortocircuito lo que había originado el incendio. Y se puede muy creer, y se puede creer eso. Muy apresurado, yo eso no lo entiendo. Se puede creer también. Así es. Transacciones electrónicas de pago se disparan mientras el efectivo se queda atrás. Esa es la mejor manera de resolver el caso y atribuirlo a un cortocircuito. No, pero eso como que es muy rápido. Sí, muy rápido, no, y muy sencillo. Es que eso te evita la investigación dentro del penal. Pero sí, quién pero, lo provocó pero y hay todo que decir más. El cortocircuito, ¿dónde se produjo? Sí, ¿y por qué? Claro, ¿y por ¿quién, qué? ¿Quién manipulaba? ¿Por qué? Exacto. ¿Qué pero, pasó? Pero sobre todo en una cárcel sobrepoblada, en donde constantemente hay situaciones similares, hay conatos incluso de incendios provocados por los mismos presos, y que justo desde ayer, aún sacando las víctimas, 3 de ellas mortales, ya se sabía que era un cortocircuito. Está como increíble. Bueno, la Junta Central Electoral dice que falta de motivación y simpatía influyeron en abstención electoral. Parecería que la abstención electoral en las municipales es la primera vez que se produce. Yo no sé qué es este descubrimiento. Borrador de ley de educación propone asignar hasta 6% del Producto Interno Bruto y reduce años para la jubilación. Pero si educación no gasta lo que recibe, ¿para qué le van a aumentar
La verdad es que aquí está. No, y ya está más que demostrado que el tema no es de dinero. No, que pero, el tema no es de dinero y continuarán pero, entonces las pujas entre la ADP, el Ministerio de Educación, las inversiones cuantiosas en centros educativos que terminan no estando lo suficientemente equipados, sobre todo en capital humano. Continúa entonces el desprendimiento de los profesores a mitad de año escolar de los centros educativos privados y para quienes no tenemos el acceso porque entendemos que la calidad todavía no es suficiente a los centros educativos públicos, nos quedamos mutilados, sin profesores titulares, sin asistentes porque son nombrados justo en medio del año escolar y por citar alguna de las cotidianidades de nuestro Ministerio de Educación. Así es. Uber afirma servicios no han sido afectados por el paro de conductores que trabajan para esa plataforma. Trueno dice que soy un artista de disco, me gusta meterme en el estudio y generar sinergias y energías. ¿Quién es ese? Un cantante. ¿Cómo es la cosa? ¿Cómo es el nombre? Trueno. Trueno. ¿De dónde es? Ah, pero yo creía que era de que usted estaba hablando de energía. Yo creo que usted no era de usted. No era de energía que usted estaba hablando. Sinergias y energía. ¿Qué? Que él le gusta. Bueno, eres un rapero argentino. Bueno, pero, che, argentino. Pero deberían de contratarlo asunto, ahora las empresas de energía. No, no, el Trueno no se puede porque es peligroso. No, pero ¿para qué? No, pero Puerto Rico que necesita electricidad y que se está hablando ahora de que Dominicana podría vender electricidad a Puerto Rico, que tiene dificultades después de un huracán que lo devastó. Yo no conozco la música de Trueno, o sea que no puedo aportar nada en ese sentido. Bueno, mija, para seguirle el paso a la cantidad de artistas urbanos que hay. Interdiario. Porque mire, en Argentina. Argentina ha tenido una proliferación de artistas de reconocimiento mundial. Yo particularmente me comencé a familiarizar con Bizarrap. No lo conocía hasta que hiciera el dueto con Shakira. ¿Cuál es el nombre? Bizarrap. Bizarrap. Y Bizarrap tiene la particularidad de que no hace canciones con títulos, sino que son sesiones. Entonces, por ejemplo, la sesión con Shakira fue la 56. Es con números. Hace colaboraciones con muchísimos artistas de larga data, pero además de muchísimo reconocimiento. Y entonces tiene esa particularidad, pero supuestamente es un genio. Bueno, yo fui a Argentina, era cuestión de, qué sé yo, 3 años me parece que fui a Argentina. Y lo del tango, eso es letra muerta. Quedan algunos lugares donde se presenta tango. En algunos lugares no es un atractivo. No, ¿qué es eso? Para turistas nada más. Pero los jóvenes argentinos están en reggaetón, full. Es que los jóvenes todo el mundo están en tango, en la parte urbana, no, ya son. Así es. Se lo quitaron. Estos titulares, ustedes que son deportistas, ¿logrará Juan Soto romper el récord del contrato más caro en la MLB que lo tiene Otani? ¿Tiene posibilidades ese Soto? Lo que pasa es que yo puedo dar una visión interpretativa. Yo sé que es dominicano. Yo puedo dar una visión interpretativa. Ya Carlos Manuel, que conoce mucho más en la parte técnica del deporte, pudiera estar más cercano. Pero el tema aquí con Otani, y desde mi interpretación, es que son dos jugadores en uno. Estamos hablando de un contrato que paga un pitcher y un gran bateador. Aparte de que el desempeño, la disciplina, con esto no desmerito. Juan Soto es una estrella. Pero es un jugador de posición. Es un jugador que se desempeña muy bien. No, pero, además, pero analizando la cultura de uno y de otro, la capacidad del japonés es Otani. Japonés. La capacidad que se casó el otro día, Otani. Sí, la capacidad de un japonés, su filosofía de vida frente a un latino. Eso bueno, abismal, no, lo que pasa es que Otani es un extraterrestre. Sí, pero porque si te das cuenta, en el histórico de ese tipo de contratos, los dominicanos íbamos a la delantera por mucho. Sí, o sea, pero lo que pasa es que incluso frente a japoneses, claro, que pertenecían a la liga, pero es que Otani es un tema, una cosa de otro planeta. Bueno, ayer se difundía que había muerto primero se informó que había muerto una quinta persona de los afectados por el incendio de Salcedo, pero luego se apresuraron a decir que había un sexto y desde el hospital Arturo Grullón creo que fue que se desmintió. Pero hay un quinto. Acelerar otro menor, hasta otro sexto. Otro menor con quemaduras en el 85% de su superficie corporal. Y el caso dramático de 2 procesados judicialmente por el hecho, llevados a medida de coerción, solicitud de medida de coerción por el Ministerio Público,
a los que se resolvió aplicarles prisión preventiva y que entonces están bajo tratamiento médico porque están sufriendo de grave depresión, por cuanto son al mismo tiempo que presuntos culpables, autores de estos hechos que degeneraron con las muertes por la explosión de los fuegos artificiales que estaban manipulando, son parientes cercanos de parte de las víctimas fatales. Y ahora se convierten en pacientes psiquiátricos por problemas depresivos. Y además se ha reseñado, no sé cuál es la veracidad de la versión, de que en ambos casos ha habido intentos suicidas. Imagínense qué drama de todo alrededor. No es fácil, ¿no? Ayer yo les mencionaba el tema de que la historia de vida de la persona que ha sido vinculada de manera directa está marcada por una serie de tragedias. Es una tragedia. Y me voy, agradezco a mi querido compañero o ex compañero de trabajo, Tony Pichardo, será compañero siempre, que me comparte este artículo publicado en El Día y dice: el carnaval terminó temprano y sin desfile final para Ángel, haciendo referencia al nieto del señor Elvis, que padecía de una cardiopatía mortal y vivía días prestados. Buscando salvarlo unos meses atrás, su corazón intervenido, el médico le dijo a su padre: dele unos gustos, que el niño no estará por mucho tiempo con nosotros. O sea, estamos hablando de que el niño, ya con condición especial, producto de una violación de la hija de este hombre con condición autista y que murió posteriormente porque no resistió al embarazo, había nacido... O sea, una hija autista. Exacto, fue violada. El producto de esa violación es un embarazo y la criatura tiene problemas con el espectro autista, sí, un síndrome. Aparte de una condición cardíaca, una cardiopatía congénita de nacimiento, cuyos médicos le habían dicho al mismo abuelo, padre de crianza, que lo asumió desde su nacimiento, que le diera algunos gustos y por eso lo involucra en el carnaval, porque él le gustaba la vistosidad del carnaval. Y entonces, Para que disfrutara. ¿Eh? Exactamente, dice, tampoco para Elvis, que es el hombre vinculado, la vida será jamás un carnaval. Siempre queriendo complacerlo en lo que más le gustaba, perdió a su ángel. Y ahora espera condena por los muertos y todos los afectados en el incendio ocurrido en la Cueva de los Toros en Salcedo. Su tragedia no comenzó con el incendio ocurrido el pasado 10 de marzo. Viene de lejos, desde aquel otro fatídico día cuando su hija, que padecía de síndrome del espectro autista, fue violada, embarazada y murió posteriormente al nacimiento de Ángel. Desde esa fecha, sin importar las causas, se juró cuidar a la criatura, la que no pudo salvar de las llamas que se esparcieron sobre su disfraz. Y ahí continúa contando esa historia de tragedia del señor Elvis Miguel Santos. Hablabas de los actos del 19 de... el 19 de marzo, hoy, los actos oficiales y el tema del presidente de la República, pues hay inauguraciones en Azua, el presidente estará en Azua. Ah, bueno, pues se aprovechó ahí dos pájaros de un tiro. La inauguración del centro UAS. Por eso digo, pero que si le hubiese tocado inauguración en Monte Plata, por ejemplo. La hacen fríamente calculada. Por eso digo. Una imagen del acto, la invitación que hace el rector de la UAS a la inauguración del centro UAS. Usted no va para allá. No, pero el helicóptero no está funcionando. No estaba disponible. Yo no puedo ir. Eso. Qué cosa, Yo voy para la UAS, sí, pero a la UAS de Santiago. Sí, a cumplir con mis responsabilidades docentes. Entonces, ahí está la invitación. Esa es la invitación que hace el rector de la UAS para la inauguración de la ciudad universitaria UAS Azua, con la presencia del presidente de la República, Luis Abinader. Será hoy a las 9 de la mañana en Azua, y hay que conocer también entonces la agenda oficial del presidente para este martes, que como siempre envía el amigo Jorgito Taveras, que indica que además de
Bueno, aquí dice que es la inauguración de la OAS, dice 10:30, ahí dice 9. Bueno, hay una discrepancia. La agenda presidencial dice que será a las 10:30 que el presidente encabezará la inauguración del centro OAS Asua, que está ubicado en la entrada de la carretera del municipio de Peralta. Antes del desfile. Y a las 11:30. Y el desfile es a las 11. El desfile cívico-militar de celebración de los 180 años de la batalla de Asua del 19 de marzo y que será presidido por el presidente de la República. En media hora no hay posibilidad de hacer. No, es, un, hacer algo no es una hora de 10. Dice aquí 10:30 y 11:30. Según la agenda del presidente, la inauguración del centro UAS Asua es a las 10:30. Bueno, quizás la UAS, el rector, está convocando a las 9 porque están esperando al presidente para que cuando llegue el presidente ya inmediatamente. Sí, esas actividades comienzan cuando llegue el presidente. Exacto. Se le pone una hora aproximada. Pero es cuando llegue el presidente. Vamos a los mensajes, 6:27 minutos, hora estelar. Compleja. Ah, caramba, la temporada de huracanes para este año puede ser peor que la del año pasado, según la Oficina Mundial de Meteorología. La temporada de huracanes, que finalizó tanto en el Caribe como en el Pacífico en noviembre pasado, sorprendió por su inesperada actividad. La temporada para este año, que comenzará en junio, podría ser no tan benigna como el año pasado, dijo AFE, el representante de la Organización Meteorológica Mundial para Norteamérica, Latinoamérica y el Caribe, el ecuatoriano Rodney Martínez. Esperamos que el Atlántico pueda seguir caliente, pero el Pacífico jugará otro rol este año. Es decir, y me estoy adelantando a lo que es un pronóstico bastante complejo, pero de todos modos las condiciones para el 2024 no van a ser tan benignas para la región como lo fueron en el 2023, indicó Martínez en el marco de la reunión del Comité de Huracanes de la Asociación Regional que se inauguró ayer en la capital panameña. Explicó que cuando el Pacífico está frío, los huracanes tienden a hacerse más frecuentes en el Caribe y parece que esa condición se podría dar en 2024. Estas dos condiciones, Pacífico frío y Caribe cálido, son amplificadoras de la intensidad de la frecuencia de huracanes en el Caribe. Por eso digo que más bien el año pasado fue un año de condiciones que de alguna manera no fue tan adversa para los países miembros, explicó. Si es que ya saben lo que nos espera. Ayer se publicaba que el grupo CIT había adquirido la mayoría de las estaciones del grupo Medrano, que tiene su asiento en La Vega. La mayoría de las acciones del grupo. La mayoría de acciones. Las acciones se convierten en accionistas mayoritarios. El grupo CIT que mencionamos. Es dueño de ahora del grupo Medrano. Sí, la mayoría, pero no la compró completo. Y se destacaba. La mayoría de acciones. Mayoría de acciones. Se destacaba también pues su vinculación con una empresa emblemática de La Vega. La mayoría de las emisoras, pero es... Yo no hablé de emisoras. Sí, de las estaciones. Yo no hablé de emisoras, yo hablé de acciones. Yo nunca mencioné emisoras. Yo escuché estaciones. Ah, pues escuchó mal. Escuchó muy mal. La mayoría de estaciones. Compró la mayoría de las acciones. Ahora sí, ahora eso fue lo que dije. Usted, mire, búscame un hisopo. Ay, Dios mío, señor. Pero se destacaba también en la nota la vinculación del grupo CIT con una empresa emblemática de La Vega desde hace muchísimos años, con la empresa Indubeca. De Indubeca. Y entonces ahí procuraban también. Esa... No, Indubeca de ellos hace mucho. Ajá, hace pero que la compraron. Sí, pero... Industrias pero veganas, como Indubeca por acciones. Que ha sido una empresa muy vinculada al tema de La Vega, se destacaba en la nota Pedro Rivera, de la adquisición Indubeca, Pedro de acciones, Rivera. De la mayoría de las acciones, de las emisoras del grupo Medrano. Que ya de hecho está anunciando su transmisión de Semana Santa, que es muy, muy conocida en todas sus emisoras. Eso, más de 30 ese años, grupo hace varios mucho meses más, que se 34, estaba hablando. 35 de, años. Estaba, yo participé en la número 30. Se recuerdo. Estaba hablando de. No, yo digo 30 y pico. 30 por eso digo 33, 34. Termine de contar su número ahí. Creo que promueve la 33. Termine su número ahí de 35, 33, 30, 40 y cuatro. ¿Qué tiene que ver la cantidad de años que tenga eso? Porque tiene muchos años. Digo, pues, ¿qué función rinde una transmisión de esa? No, ¿cómo que qué función? Pues para ti que no la consume probablemente eso nada. Eso no ofrece nada. Muchísimas personas, porque tú no te movilizas en Semana Santa. Mucha alarma sí genera esa transmisión. Probablemente, pero de que tiene un público que lo sigue.
Eso en principio era novedad, no. Pero después de eso, oye, me pasó, había uno ahí que vivía inventándose cosas, un vegano, cronista deportivo, que vivía inventándose cosas para darle quizás más sensacionalismo a eso. No desmerite el trabajo de un grupo de profesionales que está involucrado ahí, a la cabeza el señor Roberto Rodríguez. Ese es mi amigo. Usted no lo consume, ese es su problema. No, yo no consumo nada. Si por mí, usted no conoce la calidad y la novedad que tiene cada año. Lo he escuchado para poder hablar. Una cantidad de gente que son reporteros, que se cayó uno en una bicicleta. Nada más dígame que eso es importante, déjate de eso. Pero bien, eso es usted que lo consume así, yo no. Pero digo eso. Pero depende si la bicicleta tenía o no placa. Ah, bueno, está bien. Entonces el detalle era que a lo mejor era una bicicleta sin placa. Pero eso tiene un valor. El hecho de que el grupo, esas emisoras que son muy populares, hayan pasado a un grupo económico muy poderoso, pues quizás el cansancio de los dueños del grupo Medrano, tanto recordemos tiempo fanando. Que su cabeza también había fallecido y tiende a ocurrir. No es el mismo interés probablemente de otros miembros de la familia involucrarse tan de lleno. Aquí estoy haciendo una interpretación de lo que pudo haber ocurrido, o probablemente también es apostando al crecimiento de las mismas emisoras en términos de inversión y demás. O sea que puede ser uno u el otro. Doña Olga, que maneja eso, Olga Medrano, que estaba manejando ese grupo, estaba cansada ya de estar dando viaje a la capital todos los días. Ella es presidenta todavía, creo que de Adora. Y bueno, Asociación Dominicana de Radiodifusoras. Entonces, otra cosa que no se vio para nada, dicho sea de paso. Adora tiene unos mensajes que multiplican. Sí, pero eso no sirve para nada, eso no tiene ninguna fuerza. Nada sirve para nada. No, muchísimas. Le han instalado un paquete de emisoras ilegales y ya no han podido hacer nada tampoco, bueno. O sea que. Pero bueno, entonces, esa es una información que se dio a conocer en el día de ayer formalmente por parte del grupo CIT y de la dirección del grupo Medrano. Vamos a ver qué más tenemos para el día de hoy. Ayer, el señor José de Vares Yussi informaba, y hay un vídeo en la que un abogado está hablando sobre el particular, informaba que un grupo de periodistas que ellos habían presentado contra ese grupo una demanda el año pasado ante la Fiscalía y el Departamento de Policía de Delito de Alta Tecnología. Y sorprendentemente eso se presentó, esa demanda se presentó el año pasado y el Ministerio Público no había dado curso. Sin embargo, ayer ellos fueron llamados, este grupo, porque el otro grupo que ellos habían demandado estaba ahora demandando como que aquello, lo del año pasado, no parecía, no funcionó. Algo bastante extraño ahí que el Ministerio Público, que el fiscal Osvaldo Bonilla va a tener que aclarar, porque está muy extraño y ya están buscando los porqués de esa situación. Es muy extraño que si se presentó una demanda, una querella contra un grupo de periodistas por el manejo del Club de los Periodistas y del colegio, que el Club de los Periodistas aparece a nombre de un periodista, no de el Colegio de Periodistas. Hay un berenjenal que Carlos Manuel sabe mejor que yo, pero no quiere hablar de eso. No es que yo no quiero hablar. Hay un asunto tan simple, tan sencillo y tan antiguo como que un local donado, terreno, edificaciones, aportes para un club recreativo de los periodistas, donado a entidades de periodistas, que la representación es Colegio de Periodistas o Sindicato de Trabajadores Sindicato Nacional de Periodistas Profesionales, algo así. Tiene una falla de origen en cuanto a quién es que le hacen la donación. Pero luego ocurre que una fundación que encabeza un periodista veteranísimo es la que surge o está desde siempre como copropietaria, y eso es sencillamente inadmisible. Usted puede buscarle todas las justificaciones legales, que no las tiene, y eso es inadmisible. ¿Cómo que el Colegio de Periodistas está compartiendo una propiedad con una entidad que es privada, que no es periodística? Eso es un asunto a todas luces absurdo. Eso es lo que se arrastra ahí. Así es. Eso es
apropiarse o manejar. No, yo le estoy diciendo el origen. Porque yo apoyo la iniciativa de un grupo de 7 que estaban cuestionando eso. Y siempre he cuestionado eso. Al extremo de que yo no visito la bendita esa Casa Cluto, como le llamen, que está en ámbitos del municipio de Puñal y que fue una donación de la gestión del primer alcalde de Puñal, el fenecido Francisco Vázquez. Sí, sí, el padre de Francisco Vázquez. ¿Es Francisco el mismo nombre? Sí, el mismo nombre. Francisco Vázquez, sí. Dirigente del PLD, nombrado en la ocasión por decreto del presidente Leonel Fernández como primer síndico, a la sazón síndico era, de Puñal. Entonces, desde ahí eso arrastra una falla de origen y se han agregado cosas y hay un pleito que ya está en ámbito de los tribunales por presunta difamación, injuria, uso de documentación, delitos de naturaleza electrónica, que lo dilucidará la justicia ante la irresponsabilidad monumental de la dirigencia nacional del Colegio Dominicano de Periodistas, o sea, el Comité Ejecutivo Nacional, que no ha querido resolver esa cuestión como debe ser. Es la presidencia del Colegio Dominicano de Periodistas. O sea, bueno, pues, un tema larguísimo. Ahí están en la justicia. Yo soy parte involucrada, ¿no? Ya yo no estoy en cuestiones de conflicto, no tengo que estar, pero mi posición es de apoyo a lo que está haciendo ese grupo. En cuanto a cuestionar que eso es inadmisible, es imperdonable, que una propiedad que a todas luces del Colegio Dominicano de Periodistas tiene que compartirla con otro entierro. ¿Y dónde ha pasado eso? Es como que ahora la sede de la Villa Olímpica, que fue una donación al Colegio Dominicano de Periodistas, surja que es de la Fundación Carlos Manuel Estrella para el periodismo estético, qué sé yo qué vaina. Entonces, que yo soy copropietario, mi fundación, de la sede del Colegio de Periodistas. Ay, estos eso, periodistas. Es una barbaridad, eso es inadmisible, sencillamente. Ay, estos periodistas. Es doña Rosa Medrano, ¿no? Doña Olga, gracias Anthony Córdoba por recordármelo. Eso es, pero yo de ese tema no quiero opinar. Ya opiné, no. Oye, usted opinó, ya no quería. Pero usted me provocó, no, pero yo no quiero. No, yo no estoy ya en cuestión, yo estoy ya en otras cosas como para estar. Anoche fue el inicio de la 43ª edición de la Copa Independencia de Boxeo Internacional 2024. Que termina el 22, se está haciendo en el anfiteatro de Utesa. Esa es la actividad de boxeo aficionado, de boxeo olímpico, más importante que se desarrolla en República Dominicana. Y tiene 43 años y surgió en Santiago y se mantiene, con altas, bajas, etcétera. Este año tiene y ha sido en ocasiones de gran atractivo por la presencia de delegaciones de múltiples países del área, muchos con mucho crédito, en valga la cacofonía, en boxeo, y este año regresa, y es un atractivo, una representación de Cuba, que tiene uno de los primeros lugares a nivel de boxeo en América y en el mundo. Entonces, y República Dominicana siempre ha tenido muy buenos peleadores. Y ahí, bueno, ayer fue el acto inaugural y hubo peleas ayer y mismo, hace unos años que el escenario a las 3 de la tarde. Es Utesa, en ocasiones siempre su escenario natural fue la arena del Cibao Oscar Gobaira, coincidía con el torneo de baloncesto y se desarrollaban en paralelo desde aquellos años de los hace 40 y pico, de los 80, cuando comenzó. Tenía el patrocinio inicialmente de Bermúdez y tuvo mucho que ver el fenecido Fran Viña. Él fue que sugirió el nombre de que fuese Copa Independencia de Boxeo y con el tiempo ha devenido en muchísimos cambios, son 40 y pico de años, claro, obviamente, y ha tenido que adecuarse a los tiempos. Vamos a los mensajes. Ha tenido momentos de mayor brillantez, otro momento en que se ha montado por el esfuerzo de muchos, de pocos de los que se dedican a esto, y ha servido para tener una actividad que tiene que incluirse dentro del calendario que ya debe ser parte de nuestro atractivo turístico cuando estamos hablando de un turismo MICE o MICE en inglés, que tiene que ver con reuniones, convenciones, cultura, salud, deporte, todo eso. Y la Copa Independencia de Boxeo es una actividad tradicional
ahí tendrá que incluirse, aunque el amigo no ha dicho nada, yo estoy esperando que se dispare con eso, es su... ¿Quién? Torneo de golf de celebridades. No, pero usted sabe que se tiene que estar ahí obligatoriamente. Es un ícono también. El torneo de baloncesto también. Que tiene toda de los más veteranos y tiene un posicionamiento nacional increíble. Y a otras actividades anuales así que son ya fijas y que tienen un nombre, tienen una antigüedad y un prestigio ganado en el tiempo y que pueden ser parte de la oferta para visitantes extranjeros dentro de ese reposicionamiento o posicionamiento que se quiere de la ciudad y que hay que ver lo que sea inclusivo y que, no, que estas iniciativas no signifiquen más fuerza para el monopolio de un liderazgo empresarial, económico y en ocasiones de interés de intereses particulares. Eso hay que observarlo bien, con mucho detenimiento ahora. Estamos de acuerdo. Y hacerle la advertencia a las autoridades nacionales sobre eso. Sí, sí, pero... Porque aquí se le está entregando más poder de la cuenta o más recursos públicos a organismos privados para su manejo en ocasiones discrecional y de intereses particulares, personales y de negocios. Nada que lo he decir. Dicho ahora para que quede para la reflexión. 6:48 minutos, hora estelar. Seguros Monumental ofreció una conferencia sobre salud mental para mujeres con motivo del Día Internacional de la Mujer. Se impartió la conferencia Salud Mental en la Mujer, Equilibrando Roles. Estuvo a cargo de la doctora Ana Simó, ofrecida a mujeres líderes del sector asegurador, empresarias, corredoras, intermediarias y gerentes del talento humano, con el objetivo de impulsar el bienestar integral de la mujer desde los diversos roles que representa en la sociedad. La doctora Simó abordó temas sobre el culto a la eficiencia, el mito de la mujer perfecta, la depresión y el equilibrio de roles en la pareja desde el papel de la mujer. Para iniciar la actividad, Melissa Núñez, directora de Relaciones Corporativas, motivó en su intervención que quienes ocupamos posiciones de liderazgo tenemos la responsabilidad de inspirar siendo coherentes en nuestras acciones, comprometidas con la honestidad, ética e integridad, valores innegociables para toda persona que aspire a trascender. Comunicó que el desarrollo de la mujer en el sector servicios y seguros ha experimentado un progreso significativo. Con esfuerzo, constancia y preparación, la mujer está cada vez conquistando nuevos espacios. Como muestra en la actualidad, la Monumental de Seguros cuenta con la mayor participación de mujeres en la nómina, 58,48%, La equidad de género se fundamenta en la convicción de brindar igualdad de oportunidades basadas en las competencias y capacidades del individuo como pilar de sostenibilidad. La conferencia se realizó en las instalaciones del Centro de Convenciones y Cultura Dominicana, UTESA. Esto fue el pasado martes 12 de marzo. Con motivo del Día Internacional de la Mujer. ¿Todavía? ¿Y cuándo fue? Es todo el mes. Eso fue el 12. Todo el mes. El mes de marzo. Celebrando. El Papa Francisco acepta por edad la renuncia de Benito Ángeles, pero lo que llama la atención es que se hizo apenas un día después de haberse enviado a la comunidad. Eso hay que ponerlo en contexto. Ese es el detonante ahora. Eso es la lógica, la salida salomónica. Eso es lo que aparenta. Hay que explicar todo lo que hay detrás y los antecedentes, porque aquí hay temas que se quieren mantener en tabú. Es un tema que ahora es que se resalta. Lo que ocurre contra ese sacerdote, ha habido una acusación de
acoso sexual. Sí, pero eso lo publicó un medio. Ajá, español. ¿Cómo? Ajá. ¿Y qué? ¿Y, okay, ¿y qué pasó? ¿El Vaticano lo desmintió? No, el Vaticano. ¿O aquí lo desmintieron? Aquí el arzobispado sí, de Santo Domingo lo desmintió. Sí. Entonces, pero el Vaticano, ajá, no. El Vaticano no. ¿Y lo están procesando o no allá? ¿O se quedó así? ¿O la salida es que ya exactamente lo que llama la atención, verdad? Que exactamente cumpliendo los 75 años se le pone en retiro y ya. Y se cerró el caso. Y pasa a ser obispo auxiliar emérito de la Arquidiócesis de Santo Domingo y puede seguir como rector. Puede seguir como el domingo pasado. Y puede seguir como rector de la Universidad Católica de Santo Domingo. Es rector. Puede seguir como secretario de la Conferencia del Episcopado Dominicano. No, pues ya si se jubila no puede ser. Si se retira no puede ser, pero parte de la conferencia. Pero está vinculado a su ejercicio sacerdotal la rectoría de la Universidad Católica de Santo Domingo. ¿Qué dicen los estatutos? Porque en el caso de Pucamaima, los estatutos de la Pucamaima dicen que el rector tiene que ser un sacerdote, que sigo qué cosa y que una serie de cuestiones. ¿Qué dicen los estatutos de la Universidad Católica de Santo Domingo? ¿Puede mantener esa condición? Bueno, según la denuncia y cuya investigación fue ese publicada... Ese es un caso grave, lo que pasa es que involucra a un sacerdote no, de y no ese cualquier nivel, sacerdote. Un sacerdote cibaeño, vegano, que yo conocí en el año 1992, que lo conozco bastante, muy inteligente, muy buen conversador, un gran orador... de verbo florido y de mucha cultura, un encantador que tiene mucha principalía, o la tuvo, y que tenía aspiraciones que no eran secretas de ocupar posiciones de mucha relevancia, incluyendo la rectoría de la Pontificia Universidad Católica Madre Maestra. Y tiene experiencia de rector porque fue rector de la inicialmente UTESI, Universidad Tecnológica del Cibao, luego UCATESI, Universidad Católica Tecnológica del Cibao. Y aspiró a dirigir la Pucamaima. Ajá, y es recto, pero es lo que tú acabo de decir. Se quedó con pero el traje no, hecho. No lo logró. Y se cabildeó eso. Sí. O sea, pues vamos a decir las cosas porque queremos tener unos secretos. Las acusaciones que no deben de ser. De las que. Te busco el periódico, el portal sí, sí. español. El portal se llama Info Vaticana. Es un portal español. Eso no es fake. Pero no es un medio del Vaticano tampoco. No. Tiene ese nombre. El Vaticano dice la información que suministra este medio español. Dice que el Vaticano tuvo conocimiento de los hechos que se le imputan a Monseñor Benito Ángel, que un año después de la ordenación episcopal. Lo más curioso es que mientras el Vaticano investigaba... Ordenación episcopal, es decir, un año después que lo elevaron, que lo promovieron a obispo. Lo más curioso es que mientras el Vaticano investigaba la denuncia, desde el 2018, fue designado como rector de la Universidad Católica de Santo Domingo en el 2020. Monseñor Benito Ángeles Fernández, que estudió en la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra, donde obtuvo el título de filosofía, concluyó sus estudios teológicos en el Seminario Pontificio Santo Tomás de Aquino. Las acusaciones son muy delicadas. El medio las detalla. Y yo, evidentemente, por respeto a la investigación, voy a mencionar lo genérico. Dice que en el 1994, la víctima de 14 años de edad en ese entonces se acercó al seminario menor de La Vega en la República Dominicana. En ese momento él era rector de UCATES, de UTESI se llamaba, no era UCATES. En el 1994. No, sí, señorita. Bueno, la persona, la víctima, estaba en el seminario menor. Algo que no sé, ¿la víctima era varón o hembra? Varón, era un seminarista. Sí, Según las reseñas. Eso es lo que le interesa. De sí. 14 sí, años. Sí, no, sí, no. Nada. Sí, siga, que yo lo conozco. Estoy detallando lo que, según este medio español, data en los documentos de investigación. Fue la misma víctima que contactó con un sacerdote de confianza para contarle lo ocurrido. Este sacerdote puso en conocimiento a la nunciatura mediante un detallado informe de las acusaciones contra Benito Ángeles. Hay evidencias materiales de eso. Eso no es,
eso no podría ser un invento. No, porque sí, según ese relato, fecha y todo. Eso no podría ser un invento, ¿no? Y que detallado, un informe, etcétera. Continúe, señorita. Pero, escúcheme, ayer me enteré de un viaje que él hizo en forma apresurada a Nueva York. Eso está ahí, eso está ahí, eso está ahí. No se enteró. Es que eso es parte del informe. Al enterarse de que su nombre había estado en diversas ternas para ser nombrado obispo, la noticia de la existencia de este informe llegó al conocimiento de Benito Ángeles y viajó junto con el arzobispo de Santo Domingo a Nueva York, lugar donde se trasladó a vivir la víctima en 2017, a negociar con él buscando una reconciliación y pedirle perdón por lo ocurrido según la reseña. Pare un segundito y escúcheme. Estamos hablando de 2017 y de unos hechos que supuestamente ocurrieron en 1994. Estamos hablando de 23 años después. Continúe, señorita, y muchas gracias. Acá esto no es un tribunal, sí, que tú estás... No, no es para que la gente entienda. No, pero continúe. Secretaria, no, siga leyendo. Es que la estoy interrumpiendo. Secretaria, continúe la lectura del expediente. No, así me siento. Porque... La verdad que sí. No, pero que hay que poner en contexto las cosas. En estas negociaciones, según reseña el medio Info Vaticana, también intervino el obispo emérito de Baní, Monseñor Príamo Tejada, actualmente suspendido de cualquier ejercicio del ministerio en público, el cual instó a la víctima a declarar ante el nuncio para decir que lo hablado con el sacerdote que dio la voz de alarma habría sido en confesión y por lo tanto estaría sujeto al sigilo sacramental como un modo de sellar la información para que esto no implicara una violación del mismo. El informe entregado al Vaticano detalla que tanto la víctima como el confidente aseguran que dicha confidencia no fue en confesión. La denuncia subraya que a pesar de todo esto, el arzobispo de Santo Domingo viajó a Roma para solicitar que Benito Ángeles fuese nombrado obispo auxiliar de su arquidiócesis, petición que le fue concedida al ser nombrado obispo auxiliar en agosto del 2017 por el Papa Francisco. En el caso, bajo investigación, durante estos meses, según el medio, dice que han tratado de ponerse en contacto con el acusado, pero sin éxito. Ni la arquidiócesis de Santo Domingo ni la Nunciatura de Santo Domingo han puesto ninguna facilidad para poder preguntarle a Monseñor Benito Ángeles por esta acusación. Aún así, ni la Nunciatura ni la arquidiócesis han desmentido a este medio de tal acusación y ahí continúan los detalles de la misma. Vamos a los mensajes. 7:03 minutos, hora estelar. Bueno, Cemento Cibao apoyó la iniciativa Hábitat para la Humanidad, RD, contribuyendo al programa 100.000 pisos para jugar. Programa que consiste en la construcción y mejora de viviendas en diversas comunidades. Este programa impactó a más de 17.500 personas en condiciones de vulnerabilidad, abarcando diversas regiones del país, mediante la implementación de más de 3.500 soluciones habitacionales. Cemento Cibao realizó la donación a través de Piso Digno, que forma parte de su responsabilidad social corporativa y facilita el acceso a una vivienda digna a quienes lo necesitan. Y repito que este programa de Cemento Cibao es en apoyo a Hábitat para la Humanidad, RD. Bueno, felicidades a Cemento Cibao por ese... Sobre el tema del sacerdote, hay muchas informaciones que no se divulgan. Por respeto, porque no se tiene comprobación, pero por lo bajo y en mentideros eclesiásticos y de seminaristas y ex-seminaristas, hay muchas cuestiones que ponen en entredicho la imagen del hoy sacerdote renunciante o al que el Papa le ha aceptado la renuncia justo el día de su cumpleaños 75. No, un día después. Sin darle tiempo. El cumpleaños es el domingo. Hay otros que cumplieron 75, que pidieron, que enviaron su carta, como es de rigor, porque es obligatorio renunciar,
y tienen más de 5 años y no le han aceptado todavía la carta. Porque es potestativo del Papa y discrecional, sí. Puede dejarlo ahí si cree que puede ser. Entonces, seguir. Eso es lo que genera mayor suspicacia con relación a este caballero. Y no Y no hablan quienes deben hablar, porque ahí se ha citado en ese documento ¿qué es lo que va? Muchísimas veces al arzobispo metropolitano de Santo Domingo, a Osoria, y él no ha dicho nada sobre eso. Yo cada vez que oigo estos escándalos de la Iglesia Católica Dominicana, recuerdo al Monseñor Vinicio Díaz, que lo conocí en Radio Libertad cuando hablábamos en estos días del padre Arnaldo Bazán, que falleció. Un cura cubano que vino a trabajar en la Iglesia Católica Dominicana. Vinicio Díaz, para mí, un hombre que tuvo una preparación de primera, era el director del seminario San Pío X, que está en Licey. Un sacerdote a carta cabal, un hombre que no le reía un chiste a nadie si no le gustaba el chiste. Y yo veía que él seguía siendo monseñor, monseñor, monseñor. Él es relator en todas las actividades de la Iglesia Católica. Para mí. En todas las misas, en para todo. Para mí, te voy a hacer algo contundente. El mejor maestro de ceremonias religiosas de la Iglesia Católica Dominicana. Así es. Para mí. Y entonces yo veía a otros crecer, ser obispos. Digo, ¿y cómo es posible esto? Entonces, preguntando y preguntando, me di cuenta y supe que Monseñor Vinicio Díaz, fallecido ya, no era un hombre de estar cabildeando posiciones. Y en la Iglesia Católica hay que estar en eso. Hay que estar riéndole chiste a los que son obispos y a los que son presidentes de la Conferencia del Episcopado, aunque la presidencia no signifique un mayor poder. Óigame, es cosa de una iglesia a la que uno ha pertenecido y quizás pertenece, porque somos católicos, una gran parte de los dominicanos. Pero la pobredumbre también ha abarcado a la Iglesia Católica, como a todas las otras sociedades del mundo, todos los entes del mundo se han visto involucrados en hechos como este, lamentablemente, pero gente que uno ya pensó que había superado eso, pero no. Y la pederastia y la homosexualidad entre los sacerdotes que están obligados por una resolución católica, por el celibato, están obligados hacen un voto de celibato. Sí, están obligados a la abstinencia de la relación sexual. Y ya se ha contemplado quitar ese voto. Ya se ha planteado para que esos escándalos no continúen. Aunque, sin embargo, para la Iglesia siempre será un escándalo que un sacerdote tenga relaciones con un hombre. Eso siempre va a ser un escandaloso. Porque el cura, por ejemplo, hay que recordar el cura figurero de Univisión, un cubano, en Miami. El padre Alberto. Terminó siendo un bandido. ¿Por qué bandido? Un chulámbrico. Antes de colgar los votos, tenía un reguero de mujeres y cosas de esas en la playa, vagabundeando. Óigame, pues si usted está decidido a esa vagabundería. Nada humano le No, no, no. Usted es un hombre. Perfecto. Cuelgue sus votos y dedíquese a su tigueraje. Pero no esté de vagabundería siendo sacerdote. Eso no es lo que va. Se desmiente, escúcheme que lo tenía aquí, antes que usted siga. Se desmiente que Bruno Mars, el artista estadounidense que es hijo de una puertorriqueña y un estadounidense de Hawái, se desmiente que tenga una deuda millonaria en un casino de la cadena MGM. Un representante de la cadena dijo al portal farandulero que está en California, TMZ, que es falso que el artista tenga una deuda con ellos de 50 millones de dólares. Ayer se decía que eran 60. La cadena de casinos y hoteles MGM Resorts International desmintió que el artista Bruno Mars tenga una deuda con ellos de 50 millones de dólares, tal como se había publicado recientemente. Un representante de MGM Resorts International dijo al medio estadounidense TMZ que el cantante no tiene la supuesta deuda de juego de 50 millones de dólares, a pesar de que algunos recientemente afirmaron lo contrario. MGM salió en defensa del cantante y añadió que están emocionados de poder colaborar con Bruno en el futuro. Estamos orgullosos de nuestra relación con Bruno Mars, uno de los artistas más emocionantes y dinámicos del mundo. Desde sus espectáculos en Dolby Live,
en Park MGM hasta el nuevo salón Pinky Rims en Bellagio, en Las Vegas. La marca de entretenimiento de Bruno atrae a visitantes de todo el mundo. La asociación entre MGM y Bruno es duradera y se basa en el respeto mutuo, publicó el medio. Cualquier especulación de lo contrario es completamente falsa. Él no tiene ninguna deuda con MGM. Juntos estamos entusiasmados por seguir creando experiencias inolvidables para nuestros huéspedes, afirmaron. Esta aclaración se da luego que una fuente dijo a News Nation que el artista tenía una deuda millonaria. Básicamente, MGM es su dueño. Gana 90 millones de dólares al año por el acuerdo que hizo con el casino, pero luego tiene que pagar su deuda. Pero la cadena no dice, la MGM no dice que él no juega, que no es asiduo al casino, en ningún lado se niega esa parte. En cualquier caso, eso no es delito tampoco. No. Lo de la deuda hubiese es un terrible vicio, pero no es eso un delito. Eso sí. Bueno, una compañía boricua que se llama Caribe Transmissions Development Company, que está pensando en el tema del cableado submarino desde la República Dominicana hacia Puerto Rico para llevar energía a ese país. El cable podría llevar hasta 500 megawatts en cualquiera de las dos direcciones, pero Puerto Rico es el que tiene problemas graves y serios de energía en los últimos años. Parecería una contradicción, República Dominicana mandando energía a Puerto Rico. Bueno, es que nos quedamos más cerca que cualquier estado de la Unión. Sí, pero que tiene un déficit Puerto Rico. Sí, sí, pero fue después del huracán. Habría que ver cómo interactúa esto con el sistema local, porque se supone que en la República Dominicana no tenemos ningún déficit de generación energética, sin embargo, habría que evaluar de qué manera eso es un proyecto en ciernes. Yo estuve investigando ayer cuando leía esa nota de que vender electricidad, un cable submarino, me pareció extraño, un cable submarino, porque el cable de fibra óptica para transmisión de data, existe. Incluso es más seguro, sorprendentemente, es más seguro que el satelital. Instalado hace mucho tiempo, muchísimos años. Por la antigua Codetel, Hay como dos o tres cables submarinos entre Puerto Rico y República Dominicana, y Dominicana y Miami, hay como ya tres cables. Pero yo leía entonces sobre eso, porque yo dije, pero ven acá, ¿y esto es posible? Sí es posible, pero no es tan simple como que usted va a tirar un cable y se acabó. No. Es un cable que va envuelto en un armazón como de un pie de ancho. Entonces, ahí van los cables que van a llevar electricidad, pero es un trabajo. De ingeniería. Ahora mismo se está hablando en Australia. Ingeniería hidráulica, creo. Sí, en Australia se está desarrollando un proyecto para suministrarle de una parte de Australia a otra parte de Australia vía un cable submarino. Pero, repito, es un proyecto costosísimo. O sea, eso en el fondo del mar. Claro, y no creo yo que Puerto Rico, en las condiciones actuales, pueda pagar esto. Con instalar una planta sería mucho más fácil, un par de plantas más fácil que el cable submarino. Pero no sé, es una propuesta de un puertorriqueño. Dice que la empresa de Caribbean Transmission Development Company está estudiando y evaluando el terreno submarino, también para determinar cuál sería la mejor ruta en el caso eventual de que se coloque este cable. Y de momento se trata solo de una idea cuyos trámites están en proceso de las numerosas agencias estatales y federales que tendrían injerencia. Y hay que ver qué tenemos nosotros como sobrante de electricidad, como para venderle a Puerto Rico. Para suplir a Puerto Rico y que no nos pongan. Punta Catalina le puede dar. Punta Catalina. No. Cuando se pongan en servicio las dos plantas que se están haciendo en Pepillo Salcedo, que se están instalando, la primera, luego la segunda será con lo que genere el vapor de la primera, ya veremos, pero por ahora yo no creo que ese sobrante dé como para venderle a Puerto Rico, porque los apagones que tenemos ahora no son por falta de generación. ¿No le podremos mandar un poco de energía con la gente que se va en yola? Se lo podemos llevar, que se lo lleven ahí. Con todo eso que van en yola. Ay, Carlito Manuel. Digo yo. No, porque es una... Gracias. El aroma y el sabor inconfundible del café Santo Domingo. En maleta, muchísimas gracias. Sabor que empieza en el aroma. En una información que ha estado circulando desde ayer. Una mochila, gracias, señorita. El candidato a diputado, Rafael Paz. Murió. Perdón. Y era diputado. Sí, ahora es diputado, después de alcalde, después de senador.
orden, pues, diputado. Bueno, dice que apoderó a sus abogados para investigar una supuesta orden de arresto en su contra. ¿Cómo? Puso en sus redes sociales. ¿Y por qué? Mi gente, sepan que en las próximas horas ustedes tendrán toda la verdad sobre los hechos con toda transparencia y responsabilidad. Dice que el candidato no se presentó a una audiencia a la que habría sido citado y fue, pues, dictado en su contra una orden de conducencia. ¿Alguna deuda? Es que habla de las declaraciones de... aquí dice, ok. Dice que a través de su cuenta X he apoderado a mis abogados. Agregó que su equipo legal le llama la atención la ausencia de referencia al motivo de la parte querellante, número de expediente y otros datos claves para que permitirían establecer la veracidad del documento en cuestión. Esto haciendo referencia a la orden de arresto. Mi gente, sepan que en las próximas horas habrá la verdad, etcétera, y bueno, no habla de manera específica. ¿Existe una orden? Sí, sí, entonces, claro que sí. Él existe, él hace alusión a una serie de incoherencias sobre la veracidad de esta orden. Bueno, volvamos a hablar del teleférico, que dejamos cosas de ayer. Sí, debo decir que fue cancelada la actividad en la que se iba a entregar un pergamino de reconocimiento emitido por la Cámara de Diputados al señor Ulises Polanco Morales. Precisamente por el fallecimiento del diputado Julio Brito, diputado peledeísta de ASUA. Tenía varios meses luchando contra un cáncer que se le habría diagnosticado hace poco. Era diputado desde 2006. Así es, ahí. Entonces ahí está Máximo Castro. Anterior vimos al señor Ulises Polanco. Máximo Castro es diputado reformista por Santiago, fue el proponente. De este reconocimiento al señor Ulises Polanco, que fue un hombre antitrujillista y que estuvo encarcelado en la 40, en la época de Trujillo, por acciones que la familia Trujillo y sus allegados consideraron que era atentatoria contra el régimen. Entonces la actividad se citará para, me imagino que para en abril, porque ya la semana próxima es la Semana Santa. Así es que eso, ese mensaje, que lo sepan los invitados a este acto que se iba a desarrollar hoy a las 4 de la tarde en uno de los salones de la Cámara de Diputados. Hablemos del teleférico, que dejaron cosas. Dígame, de ayer, ¿es cierto que se paró un carro con una gente dentro? ¿Eso es verdad? De un periodista en un medio. Pero yo, que soy un usuario de la ruta de... Ah, yo pensaba que usted era un usuario del teleférico. Todavía no lo he sido, pero tengo mi tarjeta para hacerlo. Y no he visto ese sistema con problemas. Hay ocasiones en que lo han detenido a propósito dentro de las pruebas. Y recordemos que... Oye, pero eso viaja rápido. El horario, 25 kilómetros por hora es la velocidad. Porque de Puerto Plata eso va pero es mucho más a segundo. Y hay muchas personas. Ah, eso es verdad. Sí. La cabina tiene capacidad para 10 personas sentadas y 2 de pies, dicen ellos. Es decir, hasta 12 personas. Yo vi en la que iba en la cabina del presidente, que se presentó. Era el presidente, su esposa y... No, el presidente, el monseñor y Eduardo Estrella en un asiento. Hubo una preferencia. ¿Cuatro? No. Tres, nada más. Tres. Y estaba cubierto el asiento. Tiene asiento, otro asiento de frente. No pueden ser sentados 10. Esa es la versión del concho. Ah. Unos ribitos. Son 4 y 4. Dígame, 10. Oye, 10 son muchos. Pero 10, pero ¿y dónde los otros 10? Porque el otro lado de puerta. Es mucho y 12 muchísimo. Sí, oye, pero eso no es que depende de la hora, ya la apriete, la hora. No, claro, habrá mucha gente que por llegar se irá parado. Pero que 5 quepan en el asiento. El trayecto más largo, ¿cuántos meses son? 10 minutos. Entonces, 10 minutos. Y eso no es nada. En los trenes muchísima gente. Pero ahí no caben 5 personas en el asiento, en un solo asiento. No, hay 3. Yo veía 3 y no había espacio ahí. Se ven las imágenes del presidente. Vamos a hacer la prueba. Nos vamos a montar los 3 y Vitico. Miren, pero, ¿y Vitico? No, Vitico equivale por 2. Tiene Vitico dos. Nada más. Por eso Vitico ocupa el asiento, la mitad del asiento. Entonces, ay, no, Vitico, no. Son ellos. Del acto, yo decía ayer y no me permitieron que terminara. ¿Cómo que no le permitieron? Oye, no, porque usted habló media hora. Usted no me permitió. Oye, que no le permitieron y habló media hora. Porque dije que el discurso de la gobernadora fue el más... celebrado. Ella lo improvisó. Y el mejor lo ella dijo que ella improvisó, eso, que ella no le gusta leer. Pero yo le dije eso. Sí, pero... Yo le dije eso. Eso fue una de las características y que
lo hilvanó muy bien. Una cosa, fue bien y con respeto a la verdad de la señora gobernadora, una cosa puede ser la no lectura de un discurso, pero un discurso con tal precisión fue practicado. Desde mi punto de vista, me refiero a que es así. Mentalmente. No, y de Jackie Núñez de Rico, el genio de la palabra, que ella organizó las ideas e improvisó las palabras. El mejor discurso improvisado es el que mejor se practica. O sea, puede que no haya una condición de lectura, pero la precisión de sus datos, el orden de las ideas, estuvo muy bien estructurado. Mire, a mí me da de que a ella le quedó bien, perfecto. Y ella dice que le quedó bien porque ella conoce al dedillo todo ese proceso. Ella lo vivió en la supervisión con el presidente. Pero es que el tema ni siquiera fueron las informaciones, fue lo puntual del ánimo de animar al público presente, de hacer referencia al presidente de la República, de hacer recordatorios incluso de las intervenciones que tuvo, de gente que se le acercaba. O sea, a mí me parece que ahí hubo una estructuración lógica de esas ideas para que pudiera tener ese orden. Yo lo que digo es lo siguiente. Aquí cada día mayor cantidad de gente quiere improvisar. En actos. Y en actos en los que esté el presidente no es para estar improvisando. Porque usted puede decir una cosa, olvidarse de otra, menciona a una gente, se le queda otra, no sabe dónde terminar, porque a menos que sea una persona ducha, que esté conscientemente permanentemente. ¿A ella se le olvidó algo? Pero te estoy diciendo, algo se olvida. Protocolarmente se le olvidó. Algo se olvida. Cuando yo tengo que por ejemplo, en la actividad que se hizo en el monumento de Quality Life Foundation, yo escribí, ¿De quién fue? Quality Life Foundation. Oye, pues, que ya está debidamente registrada. Eso es americano. ¿Verdad? Americano puro, viejo. Pues ya, de esa fundación, el único que no habla inglés soy yo, pero después todos los demás hablan en inglés. No, pues tiene muchísimos traductores. Ahora por está eso, habla. Tengo ahí. A todos mis hijos ahí. Qué maravilla. Entonces, yo leí todo. Y yo pude haberlo improvisado porque eso lo organicé yo, lo creé yo, lo desarrollé yo. Pero yo preferí leer lo que iba a decir. Porque yo tiendo a emocionarme y a decir cosas que no debo decir. Un momentito, repítame eso, por favor. ¿Que usted entiende sí, a qué? Cuando estoy hablando, me puedo emocionar y decir cosas que no debo decir. No, eso no es verdad. Ah, yo no tengo emociones. No, usted no tiene. Eso eres tú. No me venga con eso. Tú eres mi biógrafo. Tú eres un biógrafo mío sin información de mí. Tú eres un biógrafo mío sin información sobre mi persona. Tengo información hasta de su natalidad. No, hombre, no. Tú olvidas muchas cosas de mí. Yo tengo hasta natalidad. No, deja eso. Es más, vamos a los mensajes ya. Ustedes no me dejaron hablar. Yo puse el tema. Es que te boicoteé. Iliana y yo nos hicimos señas y nos propusimos boicotearte. Ya, la gobernadora tuvo un excelente discurso. Sí. Ya, lo voy a dejar ya, ahí. Sí, está bien. Ya, pero ayer se dañó o no se dañó un carro de eso. Vamos, yo no tengo pruebas y no vi ningún. ¿Y por qué la gente de esa cosa no aclaran eso de una vez? Porque ahí hay una falla grave de comunicación que estamos diciendo desde el primer día que dijimos no se sabe cuánto es el costo del servicio, no se sabe la inversión, no se sabe horario, no se sabe nada. Ahora lo han informado. Creen que poniendo una falsa portada en todos los periódicos ya está bien. Ah, sí, pues era una. Ayer, sí, los periódicos están en su mejor momento. En su mejor, todos a colores. El teleférico se la obra a cumbre. ¡Ah, caramba! Vamos a los mensajes. Pero no hay información, 30 minutos. Ni se sabe quién debe responder para que a tiempo se despeje cualquier duda. Un turuleco, Carlos Manuel Estrella. Viene del latín turbare. Mira, para comenzar, la nariz no consigue. Para comenzar, no la nariz. Ahí los ojos y mucho más. Esa cosa allá arriba, eso le queda a usted. Poner en desorden. ¿Qué pasó? Perturear. Ajá. El sufijo tur, de turbio, turno, tururú. Y el sufijo despectivo, eco, como chueco, chuleco, marrueco, peneco, patuleco, el diablo. Turulo tiene el mismo significado de tonto. Es una expresión muy popular en Dominicana para denominar una persona o un hecho torpe o confuso. La palabra tureco se refiere al hombre
homosexual. Pero yo no le dije a Carlos Manuel Turuleco. Le dije Turuleco. Sí, no confundan, ¿eh? Sí, sí. Cada quien, no busca, cada quien juzga por su condición. No más palabras. No más palabras. Están hoy, ustedes están hoy. Bueno, no, lo que sí, si hablaba... Si me puede desprender del teleférico, montarme allá y soltarme, capaz, en mitad del río Yaque. No, si te tiro en mitad del río Yaque, te mueres como quieras porque no hay agua. Señores, atentos a que hablaba Jaime de... Ay, sí, esa canción yo me la sé, yo tengo hijas. La gallina, Turuleca. Señores, ustedes no sirven, la producción de este programa es el problema. Mira, mira, mira cómo nos pone en conflicto. Este lunes... Estos son genios. Este lunes pasado, el predictor Gil hablaba, sí, ayer, hablaba de que transcurriría en un ambiente caluroso en todo el territorio nacional. Sin embargo, a finales de semana se espera la cercanía de una vaguada asociada con un frente frío al norte del Caribe. La vaguada se ubica al norte de la República Dominicana, por ejemplo, hoy en la tarde, por lo que aumentará el contenido de humedad, de nubosidad y las posibilidades de lluvia al noreste, norte, sur y cordillera central. Será entre el miércoles y el jueves que se registren las mayores precipitaciones en gran parte del país por la influencia de esta vaguada y los vientos húmedos. Para el viernes seguirán los remanentes de la vaguada, incidiendo con algunas lluvias de moderadas en la tarde y durante la noche. Lamentablemente, el sistema frontal número 34 no llegará al territorio nacional, manteniéndose el calor generalizado en un periodo diurno entre las 9 de la mañana y 5 de la tarde, mientras que en las noches y las madrugadas se refrescará el ambiente. Así que ya saben cuál será lo próximo, lo inmediato en términos medioambientales y de temperaturas. Bueno, hay un vino español que quedó segundo mejor vino del mundo y es de la marca Balduero, de Ribera del Duero. Ah, sí, pero es muy conocido aquí ese vino. Sí, Balduero sí. Pero ese no. Este es un vino que se hace solo cuando hay muy buena cosecha de la uva. Ajá. Dice que Balduero 12 años es un vino que representa la excelencia, creado solo en años excepcionales, está íntegramente elaborado a mano. Nunca ha tocado máquina alguna. Su nacimiento en las tierras más altas de la Ribera del Duero, en España, parte de unos viñedos que se cultivan de manera natural, sin uso de químicos, sin riego, sin pedirle a la tierra más de lo que la tierra de modo natural da. Somos menos de un segundo en la historia de nuestra tierra y nuestro anhelo es cuidarla y que esta nos dé lo mejor de sí. Nuestro ecologismo no es una moda, es una convicción, declara Yolanda García Viadero, una de las hermanas fundadoras de Balduero. Seleccionan uno a uno los racimos dentro del viñedo, desgranando a mano racimo a racimo. Balduero apuesta así porque el talento humano y la artesanía no sean sustituidos por las máquinas. Realiza o realza de este modo el carácter regio de una uva. La tinta fina que en tan alta latitud y de tan natural cultivo es puro oro. Resaltado, el vino está en las bodegas privadas de talentos como el premio Nobel Vargas Llosa, Cristiano Ronaldo, uno de los mejores futbolistas del mundo, el músico premio Oscar Jorge Drexler. Que Ronaldo tiene su restaurante allá en Madrid. Ah, ya usted ve. Sí, un restaurante en la... Óyeme. En la Gran Vía. En el ranking mundial. El restaurante. El largo hotel, envejecimiento. Hoteles de lujo. Cerca de... El largo envejecimiento de 21 años es también artesano y ensalza el arte de pasar el vino por varias maderas de orígenes diferentes para después dormir durante años dentro de la botella, bajo bóvedas excavadas en las cuevas de Balduero, y entroncando con la idea de que el vino vuelva a criarse en la quietud de la madre tierra. Eso es Balduero, un vino que se conoce en el país, era un vino económico, pero este es un vino que solo se le vende a coleccionistas, no, gente que pague mucho dinero. Lo artesanal de su preparación. Por eso que un vino, es un vino costoso, que ni los españoles lo van a consumir, porque los vinos de la Ribera del Duero no lo consumen los españoles en España, porque cuesta mucho dinero y el español tradicional no está acostumbrado
a pagar más de 10 o 15 euros por una botella de vino. Y los de Ribera del Duero cuestan mucho más. Bien, en una actualización que realiza el director del Servicio Nacional de Salud sobre el seguimiento que se le da sobre todo a los menores ingresados en la unidad de quemados del Hospital Infantil Dr. Arturo Grullón posterior a la tragedia de Salcedo, habla en términos muy llanos de el por qué se mantiene en pronóstico reservado y que la condición de salud de estos infantes es un tema de día a día de los infantes y de los adultos también que permanecen en otros centros de salud. Por ejemplo, dice que los pacientes afectados con quemaduras están propensos a sufrir múltiples eventualidades como infecciones y fallos renales, lo que obliga a que se mantengan en pronóstico reservado y en un seguimiento muy constante. Los infantes que se encuentran todavía en la unidad de quemados tienen más de un 70% de la superficie corporal quemada. Así lo indicó el director del Servicio Nacional de Salud, Mario Lama, al ser cuestionado sobre el estado de los 6 niños que permanecen ingresados en la red pública. Dice, son pacientes que tenemos que esperar el día a día. Expresó Lama, quien explicó que los niños en la unidad de quemados pediátrico Telma Rosario en Santiago continúan en condiciones críticas. Sin embargo, los 4 hospitalizados en el Robert Reed Cabral se mantienen estables dentro de su cuadro. La directora del Robert Reed, Mabel Jones, coincidió en que estos pacientes hay que observar su evolución día a día. Todos los días es un proceso nuevo, un cuidado nuevo, una situación nueva que puede ser beneficiosa o no. El tema de las quemaduras, justo como plantean estos médicos, es lo impredecible que se hace la situación que se pueda presentar mañana. Hoy pueden estar estables dentro del proceso de recuperación y sanación, con los injertos, con las cirugías posteriores. Sin embargo, cualquier infección, cualquier fallo renal, que son los más comunes, pero se dan fallos en otros órganos, pudieran entonces empeorar, que es lo que en la mayoría de los casos provoca la muerte, que es lo que ha ocurrido en los ya confirmados. 5 víctimas mortales hasta este momento, confirmadas por las autoridades. Mira, el tema de los CAI, que se ha aprovechado políticamente en contra de la decisión del Poder Ejecutivo de pasarlo del Ministerio de Salud Pública al Ministerio de Educación. Los CAI son un asunto de dinero, de atención, exacto, de fondos integral a la discapacidad. Exacto. Que no entiendo por qué ponen en entredicho el funcionamiento del CAI porque ahora pase al Ministerio de Educación y no tenga esa obra. No, porque es lógico, porque estamos en campaña y hay que desmeritar todo lo que proceda del gobierno. ¿Qué es el CAI? Ya sí, dijimos. Ya usted lo dijo. Una de las más grandes obras para mí de responsabilidad social, de asistencia a ese sector vulnerable por parte de la gestión pasada y sobre todo el esfuerzo de la entonces primera dama de la República. Entonces es del gobierno del señor Danilo Medina. Pero, no se puede ser mezquino. Exacto, pero hay que darle continuidad y mejorarlo. Sí, pero el presidente aclaró ayer que no se había hecho el por qué pasó al Ministerio de Educación. Y si uno tiene 2 dedos de frente y no tiene que ver con política, se sabía que eso era un asunto de presupuesto, pues aquí está. De acuerdo, el presidente lo abordó el tema ayer, bueno, eso se lo preguntaron. Está vinculado al estaba fríamente calculado hablar de eso. Naipi. Entonces, el presidente indicó que al desmantelar el despacho de la primera dama, que tenía un presupuesto bastante alto, se decidió el envío al Ministerio de Salud Pública, pero como una unidad desconcentrada. De acuerdo al sacerdote jesuita, bajo el presupuesto del Ministerio de Salud, el CAE llega a su techo y fue otro factor que motivó su traslado al MINER, al Ministerio de Educación. Ahora se consideró como CAE dentro de la ley, como estudiantes preuniversitarios, que era mejor llevarlos a educación, pero siempre siendo una unidad desconcentrada, alejado de cualquier tema político, dijo Abinader. Hernández Díaz señaló que el Ministerio de Educación tiene un área y departamento para niños especiales, al tiempo de puntualizar que se necesita una expansión de los centros CAE a las diferentes zonas rurales. Dijo que el CAE trabaja en su evolución a un proceso biopsicosocial bajo la colaboración del Ministerio de Educación en su Dirección de Educación Especial. Ahí está clarísimo, es un asunto de dinero.
No, vamos a los mensajes. Para la sobrevivencia, claro, justamente, para de una institución tan importante para la primera infancia. El mismo encargado ahora de esa área dijo que ese programa había que llevarlo a los barrios donde hay niños en condiciones especiales, claro, que no han sido llevados a un CAE. Entonces, que hay que llevar ese programa al barrio. Y eso se hace con dinero. Ese presupuesto hay. Porque educación no ha, hay años que educación no ha agotado su presupuesto y ha tenido que devolverlo parte del sobrante. Igual, entonces, igual INAIPI también. Así es. Otro, el Instituto Nacional de Atención Integral a la Primera Infancia. Dos grandes. 7:45 minutos, hora estelar.